Misión espacial. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Un cohete. ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato. Ahora prestad todos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Esto es el Sol. El Sol. Y esta es la Luna. La Luna. Planetas. Estos son los planetas. Y las estrellas. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio. Con la garantía del profesor Pato. ¡Lo lograsteis, Pocoyó! ¡Estáis volando por el espacio! ¡Para! ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el Sol! Correcto. Es el Sol. Pato, ¿vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato. ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡La Luna! ¡Es la Luna! Sí, es la Luna. ¡Mira, pequeño! ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡correr! ¡Eso es, a correr! Pulpo dice, ¡reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! Pulpo dice, ¡bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está llamando a la puerta. Ah, son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego.
pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. Vamos a decirle todos adiós. ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, Pato. Estás muy elegante. ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo. Eres cartero espacial. ¡Apasionante! Y tienes un ayudante. ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos! Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. Sí, sí. Aquí es. Pato, yo creo que no es él. Ah, ya. Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí, pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal. Pero no te preocupes, los Toridori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. ¡Ah!
Lo siento, señor Balón. Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡El marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! El Bamús se ha quedado sin combustible. ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! Pero, claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Thank you.
Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solo. Hasta que unas Navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre furioso! ¡No irás a liarla, ¿no? ¡El día de Navidad! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad. Puede que los nombres de los regalos estén cambiados.
Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes ahí? ¡Trenecito! Hola, Valentina. ¡Hola, Pato! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pajarito! ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡Es una nave espacial! Y se dirige al mundo de Pocoyó. Espero que vengan en son de paz. Bueno, al menos son educados. No te asustes, Pato. Si no pasa nada. Pato es muy sensible. Parece que le has gustado, Eli. Pocoyó, Eli y Pato tienen algo que contarte. ¡Acaban de ver una nave espacial! ¡Ahí está! Pocoyó no me cree. ¿Podéis decirle a Pocoyó dónde está la nave espacial? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! Pollo valiente. Pato también es muy valiente. ¡Mirad! ¡Un coche! Un coche muy, muy pequeño. ¡Son extraterrestres! ¡Extraterrestres acróbatas! La verdad es que son simpatiquísimos.
aplaudamos a nuestros nuevos amigos. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Es el circo de los hermanos Marciano! ¿Circo? Sí. ¿No sabes lo que es un circo, Pocoyo? ¿Circo? ¡Péndulo, circo! ¡Increíble! ¡Es un circo! Bueno, sí. Es un circo bastante pequeño. ¿El mando espacial? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Es un circo de verdad! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado el mando espacial! Nuestros amigos dicen que no es un juguete. Que si te equivocas de botón, puedes llegar a destruir todo el universo. ¿Y el circo? Comprendo. Dicen que primero tienen que ensayar, así que tenemos que irnos. ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres quedarte a ver el ensayo? Puede que si se lo pedimos, por favor, nos dejen quedarnos. ¡Fantástico! ¡Podemos quedarnos! ¡Ante todos vosotros, el extraterrestre más fuerte de la galaxia! Eli dice que tus pesas son muy monas. Son tan pequeñitas. ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Aplaudamos todos! Y ahora, el trampolín de la muerte. ¿Qué pasa, Pato? ¿No te parece muy alto? ¡Uy, qué fría está el agua! ¡Y ahora! ¡El gran número final! ¡Fantástico! ¡Vamos a aplaudir todos a los hermanos Marciano! ¡Ah, claro!
Tenemos que ir a pegar carteles para anunciar el espectáculo. Muy bien, Pocoyo. Podemos utilizar el vamos. Me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo Pato y Eli. ¡Oh! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¿Ese es el mando espacial? Pero los hermanos Marciano dijeron que no jugarais con él. Dijeron que podrían pasar cosas horribles. ¡No, Pato! ¡No lo hagas! Eli, Pato, dejadlo ya, por favor. Ay, me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Habéis terminado? Muy bien, perfecto. Ahora tenemos que volver al circo. ¡Oh! ¡Es un marciano malhumorado! Me pregunto qué estarán tramando. ¿Qué? ¡El imán ultramagnético 3000X! Esto no me gusta nada. Hola. Parece que también les gusta el circo. ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora tendremos tiempo de sobra para preparar el espectáculo. ¡Oh, no! Los malhumorados han encontrado el circo, Pocoyo. Dice que alguien ha estado jugando con sus cosas y ahora nada tiene el tamaño adecuado. ¡Y que alguien se ha llevado el mando! Ahí están. Y están agrandando todo. Thank you.
¡Oh, no! A Ellie no le gusta que jueguen con su muñeca. Esto se está desmadrando. ¡Que alguien haga algo, por favor! ¡Hola, Pocoyo! Menos mal que has llegado. ¡Malos, malos! ¿Vas a devolver tú el mando? Gracias, Pocoyo. No sé qué habría pasado si no hubieras llegado. ¿No estarás pensando...? ¡Corre, Pato, corre! ¡Oh, no! ¡Los hermanos Marciano han encogido! ¡Habéis roto su mando espacial! ¡Y hay una carpa llena de extraterrestres malhumorados esperando a que empiece la función! ¡No hay problema! ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Que tienes una idea? ¿Que vais a encargaros del espectáculo? ¡Para! Señoras y señores, damas y caballeros, con todos ustedes... Pulpo, Pulpo, eres tú. ¡Adelante, Pulpo! ¡Fantástico, Pulpo! ¡Eres el mejor! Y ahora, en el centro de la pista... ¡Pato, el payaso! Parece que a los malhumorados no les gustan los números de baile. ¿Eli? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eli la forzuda! ¡Fantástico! ¡Gracias, Eli! ¡Número final! ¡Como número final, el intrépido Pato! Y a su mano derecha, su asistente sonámbulo, Pajaroto.
acompañados por la velocísima Valentina, la oruga motorizada. Junto con el proyectil con alas pajarito y Lula, nuestro temido león. ¡Y Pulpo! ¡No nos olvidemos de Pulpo! Y en lo alto del trampolín, Eli. Y Pocoyó, con los ojos vendados en el balancín. ¡Se ha bebido toda el agua! ¡Gran final! ¡Y por fin! ¡El mando espacial ya está listo! ¡Bravo! ¡Bravo por el circo de los hermanos Marciano! ¡Y bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿No es un día precioso? Pocoyó, el marciano quiere hacerte una foto. ¡Bonitas flores, Pato!
A tu jardín le han salido admiradores. Realista. ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes. Parece que tienes nuevos seguidores. Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¡Quieren hacerse fotos con el sándwich! ¡Cuidado, Nina! Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta. Dice que gracias por todo. ¿Que os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro. Eli dice que podéis volver de visita cuando queráis, pero mejor que no vengáis todos a la vez. ¡Espera! ¡Ah!
ya. ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyó! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Vaya! ¡Si es el Marciano Furioso! ¡Hola! Hace mucho tiempo que no te veíamos. Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? Ah, ya. Dices que quieres volver a conquistar el mundo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien. ¡Ah! ¡Ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Pues eso no está nada bien. ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el Marciano Furioso? ¡Wow! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de Pato sea mil veces mejor! Pocoyó, Valentina cree que tú eres el Marciano Furioso. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es. No, no, no es broma. Este no es el Marciano Furioso, es Pocoyó. Ah, parece que Eli está concentrada leyendo un buen libro. ¡Muy bien! ¡Eli nunca había llegado tan alto! ¡Otra cosa buena que has hecho hoy! Ya entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes?
Quieres arreglar esto, ¿verdad? Ya me parecía a mí. Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! Fuera de control. ¡Hola, pajarito! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Ya sé lo que es. ¿Podéis decirle a Pajarito quién iba en el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! ¡Pocoyo y Pato! ¡Exacto! Son Pocoyo y Pato en el Bamush. Y parece que se lo están pasando en grande. ¡Qué divertido! Pocoyo, creo que Pajarito quiere decirte algo. Pajarito quiere que le enseñes a pilotar el Bamush, Pocoyo. Vamos a pedírselo, por favor, todos a la vez. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Por favor, Pocoyo! ¡Anda, enséñale! ¡Enséñale! Vale. Después de comer. ¡Ah! Pocoyo te enseñará a pilotar el Bamush después de comer, Pajarito. Pajarito teme que te puedas olvidar, Pocoyo. ¡Lo prometo! Creo que Pajarito está deseando que le enseñes, Pocoyo. Primero jugar. Pero dijiste que después de comer, Pocoyo. Bueno, vale. ¿Ahora, Pocoyo? Luego. Ya lo sé, Pajarito, no es justo. Después de todo, Pocoyo lo prometió, ¿verdad? No, no, Pajarito, por favor. Me parece que no deberías enredar con el Bamush antes de que Pocoyo te... ¡Oh, no! ¡Pajarito! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡No quiero verlo! ¡Uy! ¡No! ¡Eli, despierta! Demasiado tarde. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Y ahora? ¿Qué vais a hacer para salvar a Pajarito?
Creo que Pato quiere que pulses ese botón rojo, pajarito. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Pato! Bueno, niños, ya sé que estáis enfadados con Pajarito, pero él no tiene toda la culpa. Después de todo, le hiciste una promesa a Pocoyó. ¿Alguno de vosotros recuerda qué le prometió Pocoyó a Pajarito? ¡Enseñarle! ¡Enseñarle a conducir el pamús! ¡Exacto! ¿Lo recuerdas, Pocoyó? ¿Se lo prometiste? Vale. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Veo que tienes un juguete nuevo. ¿Qué es, Pocoyó? Seguro que vosotros lo sabéis. ¡Es un avión! ¡Un avión! ¡Sí! ¡Sois muy listos! ¡Avión! ¡Cómo disfruta, Pocoyó! ¡Le encanta su nuevo avión! Eso es que tiene algo especial. Y me parece que ahora lo sabremos. Creo que Ellie también quiere jugar al avión. ¿Sabes cómo hacerlo volar, Eli? ¡Menudo despegue! Debe de estar muy, muy, muy lejos. No sé por qué intuyo que hemos perdido el avión de Pocoyó. ¿Cómo vamos a encontrarlo si está tan lejos? ¡Ah! ¡Un telescopio! Pato, estás en todo. Con un telescopio puedes ver hasta el infinito. ¡Mira esto, Pocoyó! Por el telescopio. ¿Por el telescopio? Por lo visto, el avión ha volado hasta el espacio. ¿Cómo podríamos ir al espacio para recuperarlo? ¡Ah! ¡Claro! ¡El pamús! Tranquilos, solo son extraterrestres. Son buenos. También.
también les gusta jugar. Pero, ¿qué hay de tu avión de juguete, Pocoyo? A lo mejor los extraterrestres saben dónde está. Avión. No creo que puedas estirarte tanto, Pocoyo. Tampoco Eli o Pato. ¿Conoces a alguien que llegue hasta allí, Pocoyo? No sé. Alguien muy elástico y flexible. ¿A que vosotros conocéis a unos seres muy elásticos? ¿Por qué no le decís a Pocoyo quiénes son? ¡Los extraterrestres! ¡Ah! ¡Lo conseguiste! ¡Has recuperado el avión! ¡Eres un héroe! ¡Un momento! Los extraterrestres tienen la palabra. ¡Fiesta! ¡Bien! ¡Vamos a celebrarlo! Pocoyo fue a buscar su avión y encontró algo más. Un montón de nuevos y raros amigos. ¿No es magnífico? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Perdidos. Mirad, ahí van Pocoyo, Pato y Pajarito. Hola a todos. Hola. ¿A dónde vais con el Bamús? De visita. ¿Vais a visitar a vuestro amigo el marciano, verdad? Venga, vamos a ayudar a Pocoyo a encontrar a su amigo el marciano. Por favor, cuando le veáis, gritad. ¡Está ahí! ¡Pocoyo! ¡Ahí está! ¡Os habéis encontrado! ¡Menos mal! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Hola! Me parece que vuestro pequeño amigo quiere enseñaros el planeta. Vaya, este paisaje no solo es precioso, también hace unos sonidos maravillosos. El marciano quiere enseñarte más cosas, Pocoyo. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Mira qué vista de los planetas tan maravillosa! ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Queréis que Pocoyo pulse el botón? ¡Sí! ¡Aprieta el botón! ¡Apriétalo! ¡Guau! ¿Habéis visto lo que ocurre? ¡Qué maravilla! Pajarito se lo está pasando de miedo. ¡Burbujas! Este planeta es realmente fascinante.
Oh, no. Esto no tiene muy buena pinta. ¿Dónde estará? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó dónde está el marciano? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Un rescate increíble, Pocoyó! ¡En marcha! Oh. ¿Qué es esto? Es algo parecido a un bosque, ¿no? ¿Qué pasa, amigo marciano? ¿Dices que estamos perdidos? Pocoyó tiene un plan. ¿Por ahí? Sabemos dónde estamos, ¿verdad, Pocoyó? ¡Perdidos! ¡Ah! ¡Dios! Vale, está claro que nos hemos perdido. Pero que no cunda el pánico, seguro que sabemos volver. Pensemos un poco. ¿Las burbujas? Sí, claro. Las hemos visto antes, ¿verdad? Los cráteres burbujeantes. ¡Los habéis encontrado! ¡Una idea estupenda! Desde arriba se verá mejor dónde estáis. ¿Reconoces algo? Vamos a ver unos árboles espaciales y unos planetas que cambian de color. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó cuál de estas cosas las hemos visto ya antes? ¡Los planetas! ¡Planetas que cambian de color! ¡Tenéis razón! Ya hemos visto los planetas que cambian de color. ¡Vayamos por ahí! ¡Pajarito! ¿Qué es eso? Parece que están tocando la batería. ¿Pero quién crees que está haciendo ese sonido, Pocoyó? ¡Pato! ¡Sí! ¡El mismísimo pato! ¡Yuhu! ¡Le habéis encontrado! ¿Y ahora dónde ha ido nuestro amigo el marciano? ¡Ah! ¡Ha encontrado el Bamush! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por encontrar el camino de vuelta! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El marciano malhumorado. Hola. ¿Qué es ese ruido? Hola. Oh, perdón. Lo siento. No quería asustarte. Claro, sí, entiendo. No estabas asustado. No, no, en absoluto. Perdona. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de Pocoyó? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyó. ¡Por supuesto que sí! Será un placer enseñarte el camino. ¿Y qué es eso tan gracioso? ¿Nada? De acuerdo. Bueno, ¿podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de Pocoyó? ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en son de paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de Pocoyó. ¡Oh, bueno! ¡Pero si es muy pequeño! ¡Ay, qué monada!
Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano. Valentina, el marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta, no a hacer sombreros. Pocoyo, quiero presentarte a este pequeño marciano que ha venido a... ¿Cuál? Esto no exactamente. Parece que ha venido a reinar sobre tu planeta. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyo de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! Vaya, un accidente. Pobrecito, está totalmente plano. ¡Mira! ¡Ha quedado como nuevo! ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? Bueno. Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda. Pato está de acuerdo, pequeño marciano. Las flores quedan mucho mejor ahí. Pato te agradece que le hayas aconsejado. ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! Podéis divertiros saltando todos juntos. ¡Cuidado, Eli! El marciano intenta asustarte, Eli. ¡Qué pena! El cañón de juguete se ha roto. Vamos, pequeño marciano, no llores. No pasa nada. ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos. Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos. ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano, pero sin duda has conquistado nuestros corazones. ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El marciano. ¿Qué es ese ruido? Parece un visitante del espacio. A lo mejor podemos decirle todo sola. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Hola, marciano! Parece que es un poco tímido. Tranquilo, tranquilo. Estás entre amigos, pequeño marciano verde. ¡Bienvenido a nuestro planeta! ¿Es la primera vez que vienes? Muy bien. Entonces vamos a presentarte a algunos de nuestros amigos. Por cierto, vienes en son de paz, ¿no? Bien, vamos a enseñarte esto. Nuestros amigos te van a encantar, ya verás. ¡Yupi!
¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Pocoyo! No, 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 no. Pocoyo, espera, Pocoyo. Hola. Quiero que conozcas a alguien. No, no, está encima de ti, Pocoyo. Hola. Pocoyo, nuestro amigo es muy tímido, así que tenemos que ser muy amables con él. Así está mejor. ¡Bien! Pocoyo, recuerda, suave. ¿Alguno de vosotros sabe decirme quién hace ese sonido? ¡Pato! ¡No, pato! ¡Oh, no! Vuelve a tener el sombrero calado hasta los ojos. ¡Pato! ¡Pato! ¡Para, pato! ¡Estás asustando a nuestro nuevo amigo! ¡Pato, espera! Por poco. Pero, ¿dónde ha ido el marciano? ¡Ah, ahí estás! Oye, sentimos muchísimo todo lo... Pato no suele ser así normalmente, de verdad. Vayamos a conocer a Eli. No tienes que tener miedo de nada. En serio, es muy simpática. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me temo lo peor. ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. ¡Amigo! Hola, amiguito. Aquí estáis. ¡Vaya, mirad! Son Eli y Pato. ¿Lo ves? Son totalmente inofensivos. Yo creo que Pocoyo y el marciano deberían ir a saludar a Eli y a Pato. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡A saludar! Vaya. No ha ido muy bien, ¿eh? No te preocupes. Creo que solo ha sido el susto. ¡Ah! ¡Ahí vienen! Chicos, quiero presentaros a vuestro nuevo amigo marciano. Viene del espacio exterior. ¿Lo veis? Sabía que una vez que os conocierais, os haríais inseparables. ¿Y eso qué es? ¡Ah! Deben de ser sus padres. A lo mejor han venido a llevarse a nuestro amiguito a casa. Su hijo es un marciano muy bueno. Lo hemos pasado muy bien con él, señora marciano. ¿Usted es el señor marciano? ¡Qué lástima! Nuestros amigos están a punto de irse. Y Eli y Pocoyo no están aquí para despedirse. Parece que ya se marchan. ¡Qué pena!
¿Habéis visto eso? ¡Vaya, mirad! Son Pocoyo y Eli. Han venido a decir adiós. Vamos todos a decir adiós a los marcianos. ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Es tu supercanica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyo, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Oh, bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a Eli de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica. ¡Muy bien, Pato! Pero por favor... ¡ahora sois globos!
fin! ¡Por fin en casa! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto? ¡Ajá! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¿Un cohete? Pues... ¡que empiece la cuenta atrás! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyó. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyó. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyó, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyó! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyó... Esa nana es horrible.
A lo mejor deberías buscar ayuda. ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Locos del patín. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Pato. Vaya, ¿qué es eso? Patín, patín, patín. ¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? ¡Deli! Me pregunto qué hará aquí. Quizás se lo haya dejado olvidado. ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Bien hecho, Pato! Se te da bien el patín, ¿eh? Parece que Pato está preparado para demostrar lo que un experto puede hacer. ¡Fantástico, Pato! ¡Genial! Está claro que sabes manejar muy bien ese patín, pero que muy bien. Me gusta tu patín oruga, pajarito. Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos, por lo menos hasta que hayáis crecido. ¡Wow! Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Uh-uh.
Me parece que a Ellie no le va a hacer ninguna gracia cuando vea que se ha roto su patín. ¡Pato! ¡Pero ese es el patín de Ellie, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡No! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ese era el patín de Ellie! ¿Te acuerdas? ¡Ellie! ¡Oh! ¿Qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Ellie le va a gustar esa escultura tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Ellie! ¡Viene Ellie! ¡Viene Ellie! ¿Eres tú, Pato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Ellie! Ellie, Ellie, espera. Quizá no deberías montarte ahora mismo por... Demasiado tarde. Verás, Ellie, tu patín... Bueno, pues que... Que se ha roto. Pero lo van a dejar como nuevo. Ya lo verás. Han hecho todo lo que han podido, Ellie. De verdad, lo han hecho como... Ellie, ¿no deberías... abrazarlos? Entonces, ¿no estás enfadada porque hayan roto tu patín? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Ellie? ¡Un patín nuevo! ¡Y tiene un patín nuevo! ¡Sí! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Menos mal! Tanto preocuparnos sin motivo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! Hola, Pato. ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Vamos, Pato. No hablarás en serio. Entonces, ¿es verdad? ¿Esto es una despedida? Quieres despedirte de Pajaroto, ¿verdad?
Pato, pero de verdad tienes que irte. ¡Cielos, un avión! Es verdad que se marcha. Pero Pato, no puedes irte así. Por favor, quédate. A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! Oh, me temo que no hay nada que hacer. Ha llegado el momento de despedirnos. Digamos adiós a Pato todos juntos, ¿de acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyó y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto es demasiado triste, chicos. Adiós, Pato. Adiós. ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyó, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí. ¿Te toca a ti? ¡Ah! Ahora lo entiendo. Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyó jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyó! ¡Adiós, Pocoyó! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli. Y hola, Pato. Vaya, vais a echar una carrera. ¡Qué divertido! Oh, ¡cuidado! Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres... ¡Ya! Y el ganador es... ¡Pocoyó! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. (Risa)
Bien hecho, Pocoyó. ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador. ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas. ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! Parece que estas zapatillas tienen vida propia. Bien hecho, Pato. Ya las tienes bajo control. Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato. Ya lo sabemos. Eres el ganador. Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! Son malas, muy malas. ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¡Qué juguetes tan bonitos! ¡Y qué hermosos colores!
¿Qué es Pocoyo? ¿Has visto algo? Vaya, ¿qué has encontrado, Pocoyo? Parece muy interesante. ¡Botones! Sí, ¿por qué no? ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores. ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Botones! ¡Exacto! Tenéis razón. Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyo. Sí, es el mando. Cambia los colores de las cosas. Sorprendente. ¡Genial! Las piezas se han vuelto rojas. ¡Yeah! Un nuevo diseño para la radio. ¡Wow! ¡Cuidado, Pato! ¡Oh, vaya! Ten mucho cuidado, Pocoyo. 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¿Sí? ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es Pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No!
¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! Eli es rosa y muy guapa. Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! El sombrero de Pato todavía no es de su color. ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! Ahora la vida se ve de otro color. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola. Una caja. Caja. Sí, es una caja. Una caja da mucho juego. Hay tantas cosas que puedes hacer con ella. Una caja puede ser lo que tú quieras. Pocoyo tiene mucha imaginación. ¿Tu caja me recuerda a algo, Pocoyo? ¿A qué os recuerda la caja de Pocoyo? ¡Coche! Creo que es un coche. Sí, un coche. Coche, caja. Pocoyo, mira eso. Caja, coche. ¡Dum, dum, dum! Esto sí que no me encaja. Tu caja coche se mueve sola. Eli también tiene una buena idea para usar la caja. Es una mesa caja. Bueno, es una mesa móvil. Y bastante inquieta. Parece que Pato tiene otros planes para la caja. Usará la caja para llegar hasta esa apetitosa manzana. ¡No! Bueno, me temo que esta caja es un poco especial. ¿Sabéis por qué la caja se mueve sola? Os daré una pista. Hay algo vivo dentro de esa caja. Es muy juguetón, tiene cuatro patas y cuando está contento, mueve la cola. Vamos, entre los tres seguro que adivináis quién es. ¡Pocoyo!
Parece que nuestros amigos necesitan un poco de ayuda. ¿Por qué no le decís a Pato, Eli y Pocoyó quién conduce la caja móvil? ¡Lula! ¡Eso es! ¡Es Lula! ¡Lula! Lula ha estado dentro de la caja todo el tiempo. Tan a gusto como en su propia casa. ¿Qué podríamos hacer para que Lula pueda estar en la caja? Supongo que esto demuestra mi teoría. Una caja da mucho, pero que mucho juego. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por las cajas! ¡Y bravo por ti, Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!